¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Y comenzamos el desarrollo de la información agropecuaria con estos títulos destacados. La faena kosher se activó en 4 frigoríficos y se extendería por 2 meses en Paraguay. Las exportaciones de carne de vacuna cayeron un 22% en octubre en Uruguay. La segunda ola de COVID-19 que azota a Europa, Estados Unidos y demás países repercutió directamente en las exportaciones de carne vacuna de Uruguay en el pasado mes de octubre. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, analizado por la consultora Blasina y Asociados, el mes pasado Uruguay exportó 30.568 toneladas peso canal, un 17% menos que las 36.710 del mes anterior y un 22% menos que las 39.259 toneladas de octubre del año 2019. En tanto, China se mantiene como el principal comprador a pesar de haber bajado su participación. Advierten que la falta de lluvias afectó al trigo, al girasol y al maíz en Santa Fe. Así lo señaló la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que anticipó además que de persistir el déficit hídrico se genera un interrogante respecto de la implantación de soja. El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa Santafesina elaboró un informe especial respecto del ciclo agrícola 2020-2021 con diferentes trabajos del sector y realiza una caracterización de la situación actual, tanto en materia productiva como en materia comercial. Y vamos a hablar del tiempo, cómo va a seguir en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA durante este fin de semana. El sábado tendremos 16 grados de mínima, 27 será la temperatura máxima con el cielo que estará absolutamente despejado. El domingo, un amanecer con 17 grados, una mañana fresca, agradable. Pero atención, porque en la tarde el mercurio estará llegando hasta los 29 grados de temperatura con el cielo que tendrá algunas nubes en el firmamento. Y para el día lunes, cielo absolutamente despejado durante toda la jornada, 18 grados la temperatura mínima. Y atención, porque nos espera una tarde con 31 grados centígrados para vivir este fin de semana largo que ya está comenzando en toda la República Argentina. Y reciente lo comentaba en los títulos, tiene que ver con la faena kosher que finalmente se activó en 4 frigoríficos y se extendería por 2 meses en Paraguay. Las cuadrillas de rabinos comenzaron las operaciones de faena kosher en 4 plantas frigoríficas para las exportaciones de carne bovina a Israel. Así lo confirmó un industrial a Valor Agro. Se espera la llegada de al menos un equipo más de rabinos para intensificar las operaciones durante los próximos 2 meses. Luego de intensas negociaciones, la referencia de exportación logró ubicarse cercana a los $6.000 por tonelada. Entre enero y octubre de este año, Israel se posiciona como el cuarto mayor mercado de carne vacuna en Paraguay con 14.093 toneladas por un total de $72.1 millones. Y vamos a hablar de lo que está sucediendo en la República Oriental del Uruguay con el tema de las exportaciones de carne vacuna que han caído un 22% en el mes de octubre. La segunda ola de COVID-19 que está azotando a Europa, Estados Unidos y demás países repercutió directamente en las exportaciones de carne vacuna de Uruguay durante el mes de octubre. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, analizado por la consultora Blasina, el mes pasado Uruguay exportó 30.568 toneladas peso canal, un 17% menos que las 36.710 del mes anterior y un 22% menos que las 39.259 toneladas del mes de octubre del año pasado.
China se mantiene como el principal comprador a pesar de haber bajado su participación. En la provincia de San Juan, el INTA y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esa provincia han firmado algunos convenios para proyectos de investigaciones que tienen que ver con el mundo agropecuario. Hace 2 años comenzamos un trabajo de análisis prospectivo donde identificamos ejes donde deberíamos trabajar desde INTA y en alianza con otras instituciones para poder tener impacto en el territorio en cambios que son estructurales. Son proyectos de investigación y desarrollo para contribuir a mejorar la productividad, para contribuir a mejorar la calidad y para hacer que nuestros productos sean más competitivos y puedan ingresar mejor en los mercados nacionales e internacionales. El proyecto que coordino tiene el objetivo de controlar las malezas que se crecen bajo los frutales a través del pastoreo ovino y identificar los costos de realizar esa actividad. Es una herramienta muy interesante porque te permite tomar decisiones sobre la base de tener bases de datos, o sea, tener información de clima y de suelo que me permiten tomar decisiones de dónde debería estar implantado tal o cual cultivo para lograr tener buen éxito o buena rentabilidad, ¿no? Incorporar, digamos, de alguna forma este grano para que ellos tengan otra alternativa tanto para la venta como para la incorporación en su dieta. Con este grano, debido a que tiene tantas propiedades nutricionales y alto contenido de proteínas, apta para celíacos, podemos de alguna forma contribuir a la seguridad alimentaria. Una vez tengamos los granos de este cultivo, lo que vamos a hacer es elaborar harinas y de ahí ver cuál es la calidad y conocer si está relacionado con el sitio donde se realizó el cultivo, ya que tienen distintas condiciones agroecológicas. Este proyecto lo que va a hacer es que el productor mediano a chico tenga acceso a esta tecnología de presurizado. Eso es lo que viene a resolver este prototipo, ayudar a la adopción de esta tecnología por el pequeño productor en cuanto la saca y se la lleva, digamos. El proyecto busca fortalecer al sector de prestadores de servicios de agrovitícolas, comúnmente denominados cuadrilleros. La idea es validar un software para agilizar el ingreso de la materia prima a la bodega. Estas actividades como la agricultura y la industria agrícola generan muchos subproductos y residuos, los cuales en la actualidad están generando un problema, ya sea económico o ambientales. El proyecto trata de captar esos productos y generar bioinsumos, ya sea bioinsecticidas o biofertilizantes. Se basa en la generación de un software que le va a permitir al productor conocer en tiempo real la demanda hídrica del cultivo y regar de manera precisa. En ese sentido, estamos muy agradecidos de alimentar este vínculo entre una institución como INTA y la universidad con el gobierno de la provincia, porque realmente va a ser un producto de altísimo impacto para el común de los productores, porque les va a ayudar mucho a definir una actividad realmente rentable y, bueno, y que en definitiva no se desilusionen a la hora de hacer una implantación. Cambiamos de tema. Estuvimos conversando con Carlos Cherniak, él es embajador argentino en la FAO, y justamente se refería al tema de la modernización de este ente. La FAO es un organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto de un aspecto normativo como un aspecto de la cooperación. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de modo más transversal, con temas como nutrición, cambio climático, suelos, migraciones, protección social, cuestiones de género, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de, por lo tanto, digo, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para la Argentina lo que sucede dentro de la FAO.
Muchas de las medidas que representan o representarán restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en los marcos de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para defender a nuestros productores y prevenir daños a nuestro comercio exterior. La Argentina, como ustedes saben, hace tiempo que no crece, que hay una pobreza estructural que se ha consolidado, y ello no es solo un proceso argentino. De acuerdo a las cifras que la propia FAO ha publicado en el último informe SOFI 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, sabemos que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave ya muestra una tendencia ascendente similar. En el 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi yo diría una de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. En particular, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social. Y todo esto que estoy diciendo es antes de la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo una nueva FAO. Hay un proceso de transformación interna dentro de la FAO a partir de la asunción del nuevo director general. Y allí hay que estar muy atento a ese proceso de transformación interna, porque si somos capaces de poder acompañar ese proceso, vamos a detectar las oportunidades que estamos buscando. Creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad, para volver al punto anterior, tenemos que avanzar en un proceso de transición y con respecto al objetivo de las dietas saludables, sobre la base de que debe ser respetada las diferentes circunstancias nacionales, nosotros también tenemos que ir hacia un proceso de transición en buscar la mejor seguridad alimentaria. La Argentina ha avanzado incluso con el Programa Mundial de Alimentos para tratar de acordar y llevar adelante un programa de mejoramiento de la seguridad alimentaria en los comedores escolares. Y esto es algo que también es parte de ese viaje que el presidente hizo a Roma, en la cual se encontró con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y en el cual que una organización que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, y ahí nuevamente el punto central no fue solo el hambre como fue planteado en la FAO, sino también fue planteado en los términos que decía Fiorella, en términos de mejorar concretamente la calidad nutricional. Así que ahí el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran experiencia en esto, y me parece que, por un lado, la cuestión de la cooperación, y por otro lado, la participación en procesos de debate que estamos teniendo aquí en Roma para llevar adelante ciertas recomendaciones que, por consenso, los países de alguna manera puedan incorporar a sus propias políticas internas. Hace pocos días ha finalizado la quinta edición de Jonagro. El titular de CRA, uno de los organizadores, hizo un balance con respecto a lo que fueron estas jornadas. Hemos realizado la quinta edición de Jonagro. Después de 4 años de haberla hecho en forma presencial, este año hemos tenido que hacerlo en forma virtual por la pandemia que estamos transcurriendo. De cualquier manera, no queríamos dejar de realizarla, sobre todo porque la temática y los disertantes han brindado una información sumamente interesante para la toma de decisiones a futuro, tal como lo decía el lema, ¿no? El campo es el futuro. Hemos tenido charlas sobre qué viene hacia adelante en materia de comercio internacional, en materia de producción. Hemos abordado el tema energía, hemos tenido funcionarios nacionales y provinciales, y sobre todo gobernadores de la provincia de Córdoba y de San Juan, donde brindaron la información de cómo estaban funcionando los acuerdos que han llevado adelante durante estos años entre la actividad pública y privada, que eso es muy importante, y que están teniendo resultados muy exitosos en materia de producción. Hemos tenido una charla muy interesante sobre los derechos constitucionales y el derecho sobre la propiedad privada, que es un tema muy actual porque está sobre la mesa en estos últimos días.
Y, por supuesto, tratando de brindar, como decía, cuál es el panorama que vemos hacia adelante. Evidentemente, desde los funcionarios se nota la preocupación, desde los gobiernos de una necesidad de recaudación y de atención del mercado de consumo interno muy importante, y por supuesto las exportaciones también en un lugar que generen todos los recursos que el gobierno necesita. Pero las experiencias también desde las provincias muestran que puede convivir lo público y lo privado perfectamente, y se puede convivir en un escenario donde se puede exportar y se puede producir para abastecer el consumo interno. Hemos visto claramente que la eficiencia del productor y la productividad a veces queda truncada cuando la producción traspasa las tranqueras. ¿Por qué? Y porque no tenemos infraestructura, tenemos problemas de infraestructura, de falta de caminos, de puertos, de ferrocarriles, conectividad, que hoy está muy en boga, y todos esos temas hacen que la eficiencia que logró el productor se pierda. Estuvo ese tema muy, muy bien tratado profundamente, y creo que esto es una responsabilidad desde las políticas del gobierno de poder llevar adelante toda esta necesidad del paquete de infraestructura. En realidad yo creo que fue una muy rica jornada, donde inclusive tocamos cuáles son las limitaciones en materia de leyes laborales, cuál es la problemática de la carga impositiva que hoy no permite más crecimiento y desarrollo, y de la necesidad de tener una, digamos, ley impositiva que genere un círculo virtuoso, donde inclusive se analizó el crecimiento de las economías regionales y todo lo que hace la producción de la agroindustria básicamente. ¿Qué tanto se concretan los acuerdos, las promesas, las charlas con los organismos oficiales? Creo que es un serio problema. Es un serio problema porque, lamentablemente, el Estado, la administración que tiene el Estado, no solo en este gobierno, sino en los últimos 30 o 40 años, lamentablemente siempre se viene gastando más de lo que se recauda. Y esto hace que tengamos una economía inestable, una economía que con esa inestabilidad no permite brindar un panorama claro y certero como para que se invierta y se crezca, que es lo que realmente hace falta. Hace falta inversión, hace falta crecimiento, y en la medida en que no haya señales claras por parte del gobierno que den confianza y que den seguridad, es imposible pensar que alguien vaya a invertir. Esto se contrapone totalmente porque el Estado cada vez necesita más recursos y el sector privado cada vez tiene menos posibilidad de brindar esos recursos por la alta carga impositiva y el deterioro de la rentabilidad que va teniendo. Esto yo creo que hay que buscar una solución. La solución obviamente viene por el lado de achicar el gasto del Estado y adecuar las cuentas del Estado de acuerdo a los ingresos que tenga el país. No queda otra alternativa, porque el problema es que siempre se lo ha visto al campo como una fuente de recursos fiscales, y de alguna forma no se generaron esas políticas para que crezca y tenga cada vez más posibilidades de tributar. Es al revés, se lo cargó cada vez con más impuestos, el campo se le deterioró la rentabilidad y cada vez produjo menos, y el Estado tuvo que recurrir a mayor carga para poder juntar, para que se entienda, juntar la plata que necesita. Esa es la realidad. Entonces, hasta que no se ordene esta conjunción de situaciones que se presentan, lamentablemente estamos en un panorama o empantanados, como digo yo, muy difícil de poder llegar o poder avanzar en las medidas que se necesitan. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo creo que evidentemente acá hay que tomar conciencia de que no podemos seguir manteniendo un estado macrocefálico, que hay que reducir el gasto y no solo gastar menos, sino gastar mejor, porque muchas veces no es solo que se gasta más, sino que se gasta mal. Hay reparticiones que gastan mal, que son ineficientes en sus gastos, y esto produce un quebranto mayor en las arcas del Estado. Yo creo que acá se debe tomar conciencia, hay que tomar decisiones políticas, porque esto es una decisión política lo que hay que hacer, que obviamente va a costar, cuesta votos, cuesta, digamos, ponerse en una situación ante la sociedad complicada, pero lamentablemente si no hacemos bien los deberes, va a ser muy difícil que el sector productivo pueda seguir aguantando, porque la verdad es que no queda más hilo por cortar. El sector privado ya no tiene más capacidad tributaria en la medida en que no se le genere una mayor rentabilidad. La provincia de Mendoza está inmersa en una crisis hídrica y tiene por delante el desafío de poder producir en esta situación
más productos agroalimentarios. Lo explica el gobernador de esa provincia, Rodolfo Suárez. La primera reflexión que hago, en este, la tenemos que hacer dentro del contexto de pandemia que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando comenzó esto, nosotros estábamos comenzando con la cosecha de la uva y la posterior elaboración, y recuerdo que lo pudimos hacer, ¿no? Nosotros pudimos levantar la cosecha, hacer la elaboración del vino este año, y después tuvimos problemas, ¿no? Muchos problemas que se presentaban, que tenía que ver con los trabajadores golondrinas. Yo me acuerdo todo lo que vivimos para que pudieran volver a sus provincias. Ingresan más o menos para la cosecha a Mendoza unas 15.000 personas, la mayoría vienen del norte, Tucumán, Jujuy, de Salta, y fue todo un problema, ¿no? Y ya estamos empezando nuevamente la cosecha aquí en Mendoza, obviamente no con la uva, sino con las frutas de carozo, con todo lo que hay, y ahora tenemos el problema de que estos trabajadores, que se les llaman los trabajadores golondrinas, se les dificulta el traslado, con lo cual hemos hecho una capacitación de cosechadores para mendocinos. Por eso le pedimos al gobierno nacional que toda esta gente que cobra alguna ayuda del gobierno, pero que si tiene un trabajo formal pierde esa ayuda, que no la pierda, que mantenga esa ayuda del Estado y que a la vez pueda cobrar de la cosecha. Así que en ese sentido nos estamos preparando en este momento que, como todos saben, la provincia de Mendoza cuenta con actividades como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, que funciona como los motores de crecimiento y desarrollo para todo nuestro territorio. De todo el territorio de Mendoza, solamente el 3% es aprovechable, es muy poco, o sea, es aprovechable porque hay agua, en tres oasis, que es el oasis norte, donde está Gran Mendoza, en el Valle de Uco, y en el sur, con estas tres cuencas. Y obviamente también dentro de un marco de una crisis hídrica, estamos en un ciclo de escasez de agua, nosotros estamos trabajando mucho en la sustentabilidad, en el sentido de que hay que tecnificar el riego, sobre todo el riego de productos como la vid, que yo siempre digo que no podemos seguir regando como regaban los huarpes acá en Mendoza, que es por surco y que el agua va donde se desperdicia todo, cuando el riego debería ser por goteo en todas, y podríamos optimizar el recurso de agua. Bueno, en ese sentido estamos llevando muchas políticas adelante, porque creo que podemos ganar muchas más tierras, y también estamos trabajando y hemos enviado un proyecto a la legislatura que tiene que ver con la sustentabilidad de los nuevos emprendimientos. No se puede seguir pensando en generar producción en base a la oferta, sino que tiene que ser en base a la demanda. Así que en eso, cada vez que se quiera hacer un nuevo emprendimiento en Mendoza, primero tiene que tener la sustentabilidad del agua, y segundo hay que demostrar que tenga mercados. Nosotros, como ser en la nuez, tenemos una oportunidad realmente fantástica, y todos los emprendimientos están vendiendo al mundo nuez de calidad. Entonces, si hay agua, que sea el agua para la nuez. Si hay agua para viñedos, que sea para tal tipo de viñedo que tiene mercados en el mundo. Obviamente con la idea de salir del paradigma que con lo interno no podemos vivir, sino que nosotros tenemos que vender alimentos al mundo, pero para eso hay que ser estratégico, hay que pensar y fundamentalmente pensar cuál es la demanda que hay en el mundo, y a eso estamos apuntando. Desde la provincia de Córdoba, Soledad Lescano nos cuenta cómo hay que preparar el suelo para poder realizar huertas urbanas. En la naturaleza, la fertilidad del suelo, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene la vida vegetal tan compleja en una montaña o en un baldío sin que nadie haga nada, ¿no? Bien. Las plantas van desprendiendo todas las partes de su cuerpo a medida que mueren,
corteza, palitos, hojitas, flores, frutos, y van armando lo que se llama un mantillo sobre la superficie de la tierra. Bien, miles de millones de microorganismos, hongos, bacterias y muchos más, y también animalitos, bichitos del suelo como esta lombriz, bichitos bolitas, caracoles, van desarmando esta materia orgánica y la van convirtiendo en humus, en minerales, en nutrientes asimilables para las plantas. Y también generan una estructura en el suelo. Esto de que el suelo se parezca más a una esponja y no a un ladrillo, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de cómo preparar canteros para la huerta o para el jardín. Criar plantas sanas y fuertes, saludables, necesitamos ofrecerles un muy buen suelo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Imitando la naturaleza, lo que veníamos diciendo. La naturaleza forma suelo a partir del material vegetal que cae. Entonces, se pueden dar en nuestro patio dos situaciones. Una, que tengamos un suelo que se denomina profundo, es decir, clavamos la pala si está húmedo y tenemos hacia abajo la posibilidad de aflojar y de sembrar. O puede ser que tengamos, como pasa en muchas casas de acá de la villa, la roca madre muy superficial. También puede ser que hayamos construido y todo alrededor de la casa nos haya quedado un suelo con restos de obra que tampoco sería apto para el siembra. Entonces vamos a hacer la preparación de canteros para estas dos opciones. Cuando tenemos un suelo como este de obras, criándolo hacia arriba, vamos a mostrar cómo, o preparando el cantero cuando tenemos un suelo profundo. Vamos a correr todos los escombros, pongamos, acá en esta casa han revocado toda esta pared y esto es lo que ha quedado. Ya hicimos este trabajo que estamos presentando ahora, ya lo hicimos en la primavera pasada, entonces se ven restos de humus que ya se cría, pero la idea es, ahuecamos bien el suelo, aunque sea superficial. Recuerden que si tienen roca madre, siempre con un pico o algo se puede romper, lo pueden humedecer la noche anterior. Instalamos un cajoncito de verdulería. ¿Esto qué va a ser? Nuestro futuro cantero. Acá vamos a ir criando suelos para arriba, y aunque ustedes no lo crean, de acá a un tiempo, a medida que vayan pasando las estaciones, todo esto se va a transformar en tierra. Vamos a ir con el tiempo reemplazando las contenciones de afuera. Por ahora, para criar nuestro suelo, este cajoncito de madera va bárbaro. Nosotros, como teníamos tierra en el patio de otro lugar, le vamos a tirar ahora tierra. Ahí le estamos tirando tierra al cajoncito de otro lado que obtuvimos del patio. Esta tierra, como les decía, la obtuvimos de otra parte del patio. Pero ahora les voy a mostrar, cuando terminemos de armar este mini canterito, también le pueden poner cartones por los costados, de manera tal que la tierra no se escape. Les voy a contar cómo hice el zapallal que acaban de ver, sin siquiera tirar tierra. Solamente tirando el resto de la cocina, como hicimos con la compostera. Hicimos todo este borde mini compostera, y del cual, de esas mini composteras contra la pared, creció el zapallal. Entonces, si no tienen tierra, con paciencia pueden ir arrojando restos de basura, restos de pasto, y pueden ir teniendo algunos cultivos, aunque tengan un suelo como este. Lo criamos hacia arriba. El zapallal que están viendo ahora se crió, de haber hecho esta técnica sin tierra, en la primavera, apenas llegamos. El suelo estaba así, lleno de escombros, y apenas cavamos, todo gris de mezcla. Y en estos cajoncitos de verdura íbamos criando suelo, haciendo minis composteras, y del solo hecho arrojar la basura de la cocina, germinaron las semillas de zapallo, las dejamos ser, y acá está este zapallo. En el caso del canterito que hemos armado hoy, vamos a terminar de armarlo hasta arriba, hasta el límite,
para poder sembrar, por ejemplo, zanahorias, pueden sembrar lechugas, pueden sembrar un montón de plantas que se pueden criar perfectamente en la profundidad que les da el cajoncito. Y con el tiempo ir mejorando todo el suelo que de su patio. Ahora hemos terminado de arrojar toda la tierra que sacamos de otra parte del patio y vamos a terminar de completar el nivel del cajoncito con este humus, abono, que es resultado de haber hecho las mini composteras. Esto es un compost que está casi maduro, porque no distinguimos todo lo que tiramos de la cocina. ¿Qué distinguimos? Cáscaras de huevo, lo nivelamos y ya está listo para sembrar, aunque no hayamos tenido suelo. A veces uno tiene un familiar con suelo o tenés partes de la casa con roca madre o restos de mezcla y otras partes de la casa, como Carlos Paz, hay mucha pendiente, con buena tierra, porque se acumula cuando llueve. Entonces podemos ir haciendo este trabajito de criar suelo para arriba. El suelo, algo muy importante que lo vamos a repetir en varias ocasiones, jamás debe quedar desnudo. Así la tierra negrita, que a mucha gente, a la mayoría, les encanta ver, es lo peor para el suelo. Debemos poner siempre una capa de lo que denominamos mulch, que es que quede el suelo bien cubierto. Aunque no sembremos, aunque sembremos, siempre tiene que estar el suelo cubierto con una buena capa de materia orgánica como en la naturaleza, porque si no toda la fertilidad del suelo que hayamos logrado se nos pierde por los rayos del sol, por el impacto de las gotas de lluvia. Es muy importante que el suelo esté siempre cubierto, aunque vayamos a sembrar de acá a 2 meses, es mejor tenerlo cubierto que desnudo. Gracias. Momento de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más información. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables.
somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Nuevas visiones, nuevas voces en la hora de los jóvenes en la carne argentina. Jornadas virtuales del IPCBA, martes 24 y miércoles 25 de noviembre, online y gratuitas. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 549-1128-480455. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto. Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Ya estamos de regreso aquí en Chacra Televisión con más información del mundo del agro y Darío Colombo en este caso nos va a contar la nueva jornada que viene del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina titulada La Hora de los Jóvenes en la Ganadería Argentina y justamente él nos va a decir los desafíos que se vienen con respecto a la ganadería. En la continuidad de Chacra Televisión vamos a hablar de un tema muy importante para la Argentina, que es el tema de la ganadería, porque se está viniendo una jornada hasta ahora inédita, porque mucho se habla de la ganadería, mucho se habla de los productores, de todo lo que le pasa a nuestro país en materia de producción, de comercialización, de mercado interno y de exportación, pero está llegando la hora de los jóvenes en la carne argentina, que es una jornada muy importante que está organizando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina los días 24 y 25 de noviembre. Vamos a dialogar con uno de sus disertantes, un hombre joven, por cierto, no es tanto como yo, que me entra a preocupar el avance de los jóvenes, pero vamos a estar dialogando con el ingeniero agrónomo Darío Colombato. Darío, ¿cómo vas? Muy bien, Horacio, un gusto. Sí, la juventud es una virtud que uno trata de mantener la mayor cantidad de años posible, ¿no? Exactamente, yo digo exactamente lo mismo. Darío, vamos a hablar de las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, un poco de esa charla que vos vas a dar, cómo estás viendo a la Argentina hoy en materia de ganadería, si uno tuviera que trazar una matriz FODA, cómo estás viendo en materia de amenazas, de oportunidades, bueno, de todo lo que conforma la Argentina en esta materia. Bueno, a ver, en términos de oportunidades, Argentina es una tierra sumamente fértil para oportunidades, cualquiera de las regiones productivas con sus desafíos particulares tiene potenciales gigantes a ser cumplidos, digamos. Yo por suerte puedo, no este año particularmente por la pandemia, pero he podido recorrer varios aspectos del noroeste, del noreste, del sur, de la parte semiárida, un poco como para salir de lo tradicional que es la región pampeana, y encuentro oportunidades en cuanto al desarrollo de recrías, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías de la cría que nos están ayudando a mejorar en algunos campos y en algunos aspectos dentro de esos campos, al peso al destete, que es uno de los problemas que tenemos una vez que logramos preñar la vaca y que esa vaca pueda parir, ¿no? Pero digamos, en oportunidades estamos muy, muy bien, tenemos una genética casi de sobra, te diría, por ahí se enoja alguien, pero en realidad yo creo que tenemos genética de sobra para la poca producción de forraje y alimentación que le damos a los hijos de esos toros y vacas de gran genética. Entonces, eso yo creo que es un punto tal vez central a discutir, porque uno puede decir que esa es una debilidad o puede verlo como una oportunidad al mismo tiempo, ¿no?
En cuanto a amenazas, yo creo que parte de las amenazas son los lobbies ambientalistas y veganos que en muchos casos no atienden razones científicas, sino que atienden a tratar de no dejar que el otro realice una cierta actividad, aunque eso esté ligado a su cultura por años, que uno entiende que la cultura puede ser algo también dañino en algunos casos, y yo en eso quiero ser cuidadoso. Digamos, yo estoy completamente a favor de todo lo que tenga que ver con el bienestar animal, porque eso va en favor de la industria de producción de alimentos. Pero no por eso voy a tener que sucumbir ante el lobby de gente que dice que vos no podés existir porque sos un ganadero. Ahí hay límites muy, muy claros que uno tiene que trazar. Son amenazas, ¿sí? Porque sobre todo en la juventud, que en otros años y en otras décadas, digamos, era cooptada de alguna manera, bueno, no sé, no quiero llegar a extremos, pero o a tomar las armas para defender un ideal, o a suicidarse en masa, como alguna vez sucedió, por un ideal, porque venía alguien, o porque algún dios nos indicaba eso. En este caso tenemos, y en estas décadas, por suerte, no hay gente tomando armas, por lo menos en Argentina, sí tenemos una suerte de sobredosis de información, y es muy difícil saber cuáles son de esas informaciones que la gente recibe, cuáles son reales y cuáles no. Y hay algo que tenemos que inculcarle a los jóvenes, es decir, el pensamiento crítico para que con formación puedan discriminar la paja del trigo y digan, bueno, esto sí es cierto, esto no es tan cierto. Hacia ahí apuntamos también en esto de la jornada de la semana que viene, ¿no? ¿Cómo ves Argentina hoy? Tiene en China una especie de boca gigante que consume todo lo que Argentina le manda. Ahora, si no abrimos otras alternativas, en algún momento eso también puede ser peligroso. Siempre depender de un solo oferente es peligroso, más aún cuando ese oferente ya aprendió a renegociar contratos en el medio, cuando vos ya le enviaste la mercancía y está en el medio del mar y no tiene chance de moverse a ningún otro lado. Entonces, yo creo que si bien ha sido muy interesante estos años, se nos hubiera armado un puré de novillos y de vacas a nosotros si no hubiéramos tenido China. Lo mismo hubiera pasado en Uruguay y en otros países. O sea, decía, si bien eso ha sido muy importante y ha ayudado a mantener precios y hasta elevar precios de algunos cortes y categorías que típicamente no eran muy buscadas por consumo interno u otros mercados, es ultra necesario, diría yo, mantener la búsqueda permanente de nuevos mercados, pues no todo es China en la vida. También competimos contra Brasil, contra Uruguay y otros países por el mercado chino. Y yo creo que a la mano de esto tiene que ir, es algo que nosotros no somos muy buenos todavía en hacer y que podemos mejorar, mirando a Australia, por ejemplo, la negociación de la baja de aranceles en esas exportaciones, el logro de nuevos mercados a través de una negociación de, ok, déjame entrar con un 40% de aranceles, acá estoy solamente mostrando una figura teórica, es decir, pero a los 4 años bajame esos aranceles y hagamos un programa progresivo de reducción, porque si no quedamos como atados a cuotas que nunca varían los aranceles, con lo cual eso también nos limita a nosotros nuestra capacidad de querer crecer sobre ese negocio, porque tenemos la cuota y el arancel es fijo. Entonces, para el comprador es muy cómodo porque nos tiene atados y para nosotros es casi un premio consuelo, ¿no? Tenemos que avanzar hacia esos tratados de libre comercio. O sea, lo hablo como no especialista. Seguro que hay cosas que no permiten que eso sea tan fácil, pero podemos mantenernos en un negocio de cuotas, sobre todo si queremos realmente aumentar la producción. Porque hay un tema, Horacio, que
alguna gente se enoja si yo lo digo, pero cuidado que si mañana a todos en Argentina se nos ocurriera mejorar la producción y pasáramos a 85% de tete, ¿a quién le vamos a vender los terneros? No vaya a ser que terminemos regalando los novillos después y quien hizo toda la inversión termine cobrando menos que antes, ¿no? Es un punto para ir pensando. El mundo necesita proteínas animales y cada vez va a seguir. En la medida que más gente se vaya hacia las clases medias, más proteína animal va a ir requiriendo y más proteína animal de la verdadera si la puede pagar, no de las alternativas que son todavía promesas interesantes para nichos de mercado muy específicos, pero no van a llegar a competir tan fácilmente con la opción verdadera, ¿no? Ahora, en relación a eso que vos me decías, hay otra arista, ¿no?, que es el mercado interno. Un mercado interno que hoy viene deprimido, que durante todo este año de pandemia ha tenido en algún momento un mayor consumo, dejando de lado algunos cortes que como el asado, que se consumían más en tiempo de normalidad, pero que de pronto, a partir del problema económico, empezó a tener una restricción del consumo importante. ¿Qué pasa si de pronto eso se revierte, ¿no? Sí, a ver, el consumo interno, gracias a Dios, en Argentina absorbe todo lo que nosotros no podemos exportar. Te ajusta por precio, ¿sí? Entonces, si hay mucha oferta, vamos a comer más y te lo vamos a ajustar por precio. Yo hubiera estado haciendo campañas para enseñarle a la gente a usar cortes mucho más populares y más baratos en distintas formas. Cocciones y más avance sobre los medios para mostrar qué podés hacer con el roast beef, qué podés hacer con la aguja, qué podés hacer con otros cortes, con el osobuco, qué cosas raras y novedosas se pueden hacer con esos cortes. Después está un consumo que es cierto, se ha deprimido, pero cuidado que también los cálculos los hacemos per cápita y la población todos los años aumenta. Nuestro problema de consumo per cápita muchas veces está dado porque estamos produciendo en total muy parecido a la cifra que yo le di a mi profesor de la cátedra, donde soy profesor ahora, hace 26 años cuando di el final de la materia de la cual soy profesor. Yo le dije a Juan José Grigera Naón, mi profesor en ese tiempo, y estamos produciendo 2.600.000 toneladas equivalente a res con hueso. Y eso no varió y estamos en 2020. Entonces, el problema tal vez no está en que estamos comiendo menos. El problema es que estamos produciendo lo mismo y gracias a Dios hemos crecido en población, hemos aportado gente de otros países limítrofes y no tan limítrofes. Ha habido inmigración hacia Argentina y eso, la gente que empieza a probar la carne en Argentina, en general, si le gustaba la carne de entrada, ya queda prendada de ese sabor tan peculiar que tienen nuestras carnes, ¿no? Retomando el nombre de esta jornada, la hora de los jóvenes en la carne argentina, ¿cómo ves a la juventud en la ganadería? A mí me toca lidiar en el buen sentido de la palabra con mucha juventud a través del trabajo en la universidad y el trabajo con los becarios de grado, los becarios de doctorado sobre todo y algunos de maestría. Y la realidad es que el rol nuestro debería ser de motivarlos. En el momento que la agricultura fue muy fuerte y fue arrolladora, muchos jóvenes optaron por ese camino de ir hacia la agricultura y hoy muchos de ellos están viendo que los sistemas integrados, los sistemas mixtos, terminan mejorando las capacidades del suelo donde ellos pensaban que solamente iban a ser agricultura. Entonces, el tema para mí como docente, si se quiere, es tratar de generarles una suerte de pasión a la hora de trabajar con aspectos conceptuales en la ganadería, que eso, con que pesques 3 o 4, ya ganaste de alguna manera. O sea, creo que hay que estimular a esa juventud en un negocio, porque esto no es filantropía ni solidaridad malentendida, digamos. La ganadería tiene que ser un negocio, pero es un negocio que nos hace bien a todos,
damos empleo de calidad en los campos, hay que generar, se genera más arraigo. Uno puede después discutir todo lo que nos falta para que ese empleo sea de más calidad todavía, ¿sí? Porque es cierto, tenemos falencias en ese aspecto. ¿Sí? Tenemos muy pobres caminos, entonces el Estado no nos puede decir a nosotros que somos los culpables de todo. Nunca nos dieron un camino, y esto lo hablo como ganadero de la provincia de Entre Ríos, con un camino de 30 kilómetros de tierra, que cuando llueven 20 milímetros se acaban las posibilidades de ingresar, y que impide tener familias adentro, ¿no? Entonces, acá me saco el traje de docente y te digo, mirá, como productor yo la vengo sufriendo, y me crié ahí, y salía para la escuela en marzo con el agua a la panza de caballo. Entonces no me lo cuenten a mí la falta de Estado en esas cosas. Ahora, más que contarle las pálidas o las historias feas a los chicos, hay que contarles que tenemos tecnologías espectaculares, caravanas con trazabilidad electrónica que te permite conocer la historia del animal, contar la historia de ese animal, dónde estuvo, qué comió, cuándo pasó a la otra etapa de recría, cuándo pasó la terminación, cuánto ganó en su terminación, qué tipo de grasa tenía, que eso ya es más un trabajo junto con la industria. Tenemos tecnologías que se vienen, como la caravana con el GPS, podemos georreferenciar animales, contamos en los filos con un dron, ¿sí? Contamos los novillos directamente con un dron. O sea, tenemos máquinas para de alguna manera evaluar el crecimiento del pasto basados en satélites o basados en otras aplicaciones del celular. Tenemos los robots en lechería, que lejos de dejar a gente sin trabajo, los robots nos ordenan el tiempo, porque ese tiempo de tener que levantarse a las 3:30 de la mañana para ir a buscar las vacas, eso está hoy hecho por un robot, que no es que sale a buscar las vacas a las 3 de la mañana, sino que las vacas vienen a él a ordeñarse. Entonces, en ese sentido, para el joven que es medio cibernético, hay un enorme campo de acción en lo que es la ganadería, y esa ganadería de precisión que tanto hablamos y que tanto nos falta todavía. Sobre eso yo creo que hay también que estimular un poco a los chicos que tengan ese interés, ¿no? Darío, agradecido por estos minutos. Voy a seguir la charla contigo el 24 y el 25 de noviembre en esta labor de los jóvenes en la carne argentina. Agradecido como siempre, que tengas una buena semana. Muchísimas gracias igualmente, y sí, nos vemos con todo el mundo ahí el 24 y 25. Muy bien, le agradecemos a nuestro compañero Horacio Esteban, que estuvo allí realizando esta nota. Interesante lo que va a suceder la próxima semana con esta nueva jornada, entonces, que estará realizando la gente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y como lo señalaba nuestro compañero, en este importante desafío que le espera a la ganadería argentina. Estamos llegando al final, vamos a ver cómo va a seguir el tiempo durante este fin de semana. El sábado con una mínima de 16 grados, una máxima de 27, con el cielo que estará absolutamente despejado, una gran jornada de día sábado. El domingo con 17 la mínima, 29 la temperatura máxima, con algunas nubes que tendremos en el firmamento. Y el lunes, que muchos aprovecharán para poder descansar, tendremos un día de verano, podríamos decir, con 18 grados en el comienzo de la jornada y 31 grados durante la tarde, y el cielo absolutamente despejado. Y de esta manera estamos llegando al final de esta edición. Estaremos encontrándonos nuevamente en una próxima jornada. Será hasta entonces. Que la paz esté muy bien. Chau, chau.